disco. Bueno, todo esto que veis, y está aquí David, vamos a hablar primero con él. ¿Qué tal, David? Bueno, bien, vine ahora de trabajar y, bueno, un poco cansado, pero bueno, a ver lo que se puede hacer. ¿Sí? Mejorando poco a poco. ¿Pero qué vais, a coger los primeros puestos? ¿Eh? Esta gente sí, qué va, yo voy a disfrutarle a la gente, disfrutarle la carrera, estoy un poco tocado. Sí. Pero bueno, a disfrutarle la carrera, correr un poquitín y acabar el año haciendo deporte. Claro, y un día muy guapo además, sí, ¿no? Sí. ¿Ya la corriste más veces? Dos años. Yo puedo. Sí. Sí. ¿Tú la ves? Ahí en Mítica. ¿Tienes que dar sueño? Sí, tienes. Un poco. Ya me levanté a las 6 de la mañana. Claro, el otro día píqueme por la espalda y veo a uno ahí con gafes, casco, manguera, botes y dices, joder, no me conoces. ¿Cómo? Y una bicicleta. ¿Cómo lo voy a conocer? ¿No? ¿Oíste? A ver, contéme un poquitín. ¿Qué, tú también más años ya lleves haciendo? Sí, sí, llevamos ya unos añucos, pero bueno, así más con personalizado, con entrenamientos, con Bruno Toledo y eso, y el primer año. O sea, que a ver si hacemos una buena marca y eso. ¿Y qué te digo yo? ¿Cómo va el grupo? ¿Cómo va la cosa? ¿El grupo? Ya, sí. Oh, ya hay unos cuantos para correr aquí del equipo hoy. ¿Sí? Sí, sí, sí. Va a haber buenas posiciones, ya verás. Ay, el equipo... Que es guapo, ¿no? Sí, sí. Que va a luchar por buenas posiciones. Claro. Sí. Top 100, fácil. Claro, que llegó guapo. Entonces, cuando estáis a más, joder, qué guapo, ¿no? Y las camisetas que vais, hay que hacerlos a los sponsors, daños vidilla, porque a ver si se unen algunos más. Hay que ir poco a poco. Para este año intentaremos subir el presupuesto y a ver si se anima algún atleta ya importante dentro de aquí de Asturias. Y si no, habrá que buscarlos fuera. Pero bueno, la claro. Colaboración de las empresas, así lo tenemos y a ver, poco a poco hay que ir. Claro, ya lo saben, además, ya lo anunciasteis bien, que estamos ahí, que vais a hacer publicidad a los sponsors, que son muy importantes, ¿eh? Que yo los veo muy importantes, porque todo lo que sea, todo, se necesita dinero. Claro, vale, no dinero. Espera, no me marches, Pedro, espera. Y se necesita material, dinero y todo, siempre, ¿no? Para fichar a gente ya de nivel que intente ganar carreras y estar entre los mejores de Asturias, y hay que tener un presupuesto un poco mayor, pero bueno, poco a poco intentaremos ir captando empresas un poco mayores y las que hay, y intentar a ver si algún atleta importante aquí en Asturias, o si no, y aquí de fuera, pues intentar crecer. Yo soy una persona que soy exigente y soy ganador, y intentaré todo lo posible dentro de lo que está en mi medida de ir creciendo el equipo poco a poco. Claro, claro. Os veo muy animados, ¿no? Sí, hombre, hay que acabar el año. Claro. Hay que acabar el año haciendo deporte, disfrutando de Gijón. Claro, que es muy importante. Haciendo los colores del equipo. Claro, y a ver a la gente, animaros, que se necesita gente. Gente, lo primero, con ganas, con ilusión, ¿no? Con ilusión. Que claro. Tenga ilusión por el deporte, por el equipo. Que venga, que hable con David. Chaval fenomenal. Claro, pero claro. Lo siento que he conocido yo. Sí, no, y además que estás molestándote mucho, David, yo lo sé. En las redes sociales, en todos los lados, y eso es muy importante, joder. Sí, hombre, yo estoy por afición, yo no me lucro de nada y todo lo hago por el amor al arte. Siempre lo hice con los equipos de fútbol que tuve. En 2 años conseguí ser campeón de Asturias de fútbol 7 y de fútbol 5 fueron campeones de España. Y poco a poco, lo que pasa es que empiezas nuevo en este mundo y hay que ir poco a poco. Claro, respetando lo claro que hay, pero intentando hacer cosas nuevas y diferentes e iniciativas modernas dentro de lo que sabes. Claro, claro que sí. ¿Y ahora qué piensas? ¿Salir entre eso pues, para coger buen crono? Bueno, nada, salir un poco adelante, pero bueno, tampoco tan adelante. Sí, sí. Sí, porque luego te hace un embudo, ¿no? Claro, sí, cuando... Sí, mucha gente. Sí. Aquí quitas un poquitín de lo que es la manada. Claro, pues claro. Mucha gente, para que no te estorbe, para que no caigas. Pero luego hay que conservar que si no se paga, luego hay que... Claro. Hay que ver la fuerza que tiene cada uno y ir a por ello. Mira, aquí tenemos la caleta. Oye, David, y si yo alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque no tengo ni puta idea yo. Nada, eso por el Facebook, en Running Asteco Digital y por mi teléfono, por Facebook de eso, las redes sociales y bueno, poco a poco ya nos conocen. Por eso, venga. El Facebook es lo más fácil. Claro, claro, las redes sociales son muy importantes. Gracias a los dos. Nada, a ti. Venga, feliz año. Igual, venga, divertido. Vale, chao.